Buenas noches, señoras y señores. No me hagan repetir a nuestros forofos que no nos escriban todas las semanas, que no nos llamen quejándose de la hora y diciéndonos que si tienen que grabarlo para el día siguiente, que si tienen que estar esperando. Algunos nos dicen que ponen el despertador para poder despertarse para ver la clave. Eso es como si a un articulista en un periódico le dicen que por qué no cambia de página. Las páginas las pone el director, con toda la razón, para esos directos, dicho sea de paso. Dicho esto, creo que hoy vamos a abordar un programa que me parece que ha provocado muchos despertadores para la antena. Vamos a cuestionar algo, y cuando digo cuestionar lo digo asépticamente, si se puede decir así, que es poner entre interrogaciones si hay democracia. La verdad que nosotros decimos a menudo, yo digo a menudo, que este no es un programa específicamente político, aunque cuando escandaliza un poco es por razones políticas. Pero hay muchos más programas, pienso yo siempre, que tratan de historia, de ciencias, de cosas curiosas, hasta de brujería, de todo. De política son los menos, aunque son normalmente los que más repercusión tienen. No los más populares, los que más repercusión en prensa tienen. Sin embargo, José Luis Merino, que es otro de mis, todos los alter ego del programa, que todos son iguales, dice que eso de que no se habla de política en La Clave es un cuento chino, y solo como documentalista me cita claves más o menos cercanas, como por ejemplo, solo con el título de hoy, democracia, futuro de la democracia, a la democracia desde la dictadura, militares hacia la democracia, elecciones para dar una verdadera democracia y democracias. Todos esos seguidos, con lo cual me he patado. Pero no me he patado del todo tampoco, puesto que, al fin y al cabo, esta es una historia de ya 86, 96, perdón, 76, 86, 92, 16 años de clave. Con sus altibajos, con sus periodos de, o sus lagunas, pero 16 años de clave. De modo que, por tanto, no es tanto en 16 años. En cualquier caso, yo creo que es el programa, no estamos todavía muy entrados en el año, en este año, pero yo creo que lo que va de año es el programa más importante que nosotros vamos a abordar. ¿Hay democracia? Hay gente que le molesta sencillamente que se haga esa pregunta y hablará de desestabilización del sistema o de añoranzas antidemocráticas. Hay gente que quiere que se haga esa pregunta. ¿Por qué hay que huir de las preguntas en un sistema democrático? De cualquier tipo de pregunta. Hay gentes que están a la espera a ver lo que decimos y viceversa. Hay algunos que quisieran estar aquí y desgraciadamente para nosotros no pueden estar, porque algunos sí quisiéramos que estuvieran, pero en fin, es un problema, como siempre decimos, de aritmética o de geoaritmética. Y hay otros que viceversa, prefieren abstenerse para no estar presentes en una cuestión como esta. Yo lo digo así de abiertamente, hay democracia, y para hablar de todo ello conviene, por lo tanto, que sepan ustedes quiénes están con nosotros, que son personajes que no, bueno, ya ustedes se irán dando cuenta, o lo saben ya a la vista de ellos, que no están aquí por casualidad. En primer lugar, José María Gorordo. José María Gorordo, Bilbao, hay que decir que el apellido es además un genérico, un geográfico, es licenciado en Ciencias Económicas y Derecho, es por oposición secretario general de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Fue alcalde de Bilbao desde el 87 hasta diciembre del 90, cuando dimitió por discrepancia con el PNV. En las últimas elecciones municipales renunció a presentarse encabezando una candidatura independiente, a pesar de que un colectivo ciudadano reunió más de 70.000 firmas de apoyo. Es presidente de Hermes, Foro para la Innovación y el Progreso. Y yo acabo de oír, o acabo de leer, Gorordo, que ya no es del PNV. Definitivamente se ha tomado una decisión, hay todavía algún recurso, lo va a entablar Gorordo si lo hay, etcétera. Bueno, sí, primero lo que quería decir es que quizás la discrepancia planteada ahí no era con el discrepancias, PNV. Discrepancias, yo leí mal. Aquí tengo discrepancias. Discrepancias, en plural. Pero no con el PNV, sino con la entonces dirección del PNV, con la dirección del PNV, que creo que es importante diferenciar. Y además esa diferencia nos va a ser un elemento de debate a lo largo de esta noche, me imagino, ¿no? Pero bueno, fue una cosa así, yo dimití. Ahora, Gorordo pasó de ser el gran caballo ganador del PNV, la nueva generación, el personaje fulgurante, a caer
en la animadversión de la dirección, o viceversa, la dirección en la animadversión de Gorordo? ¿Cómo fue eso? No, básicamente, bueno, eso depende, ¿no? Yo lo que hice durante todo el tiempo de alcalde de Bilbao, pues tratar de ser el alcalde de todos los bilbaínos. Y bueno, sería una historia muy larga, pero sería una historia particular. En definitiva, yo lo que hice es transmitir a la gente, me imagino, a mucha gente con simpatía y otra gente no con tanta simpatía, pero transmitir ilusiones y proyectos y realizaciones en Bilbao, viendo un poco el problema que se planteaba en una ciudad en declive, una ciudad que ni siquiera es la capital del País Vasco, cuando por lógica, por historia, por peso, por fuerza, por todo debiera de ser. Y es una ciudad que durante las últimas décadas, diría, pues no se ha hecho nada en Bilbao. Entonces, un alcalde de una ciudad pues tenía que transmitir eso. Y eso pues realmente pues fue un... yo creo que fue un planteamiento provocador y provocativo durante ese periodo de tiempo. Y al final, pues como no contaba con el apoyo de la dirección del PNV, pues dimití. Lo que pasa es que dimití 7 meses antes de las siguientes elecciones. O sea, no dimití un poco antes. Y luego hubo un colectivo de gente, de ciudadanos, que me pedían insistentemente, diría yo, que me presentara como candidato independiente, y después de un proceso de reflexión, pues al final no me presenté, ¿no? Se me ocurren preguntas complementarias sobre la individualidad y el colectivo en un partido político, sobre los proyectos de Gorordo, pero prefiero dejarlos para el debate como de costumbre. Joan Lerma y Blasco, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es secretario general del PNV, del PSPV. PSOE, desde 1979, en una palabra del PSOE valenciano, para los que no son valencianos que lo sepan, y pertenece al Comité Federal del PSOE desde 1978. Fue diputado al Congreso desde el 79 al 83, cuando renunció a su acta al ser elegido presidente de la Generalitat Valenciana, cargo que ocupa desde entonces. ¿En qué circunstancias, Lerma? Porque los valencianos lo saben muy bien, el resto de los españoles quizás no tanto. Quiero decir, ¿con qué mayorías, con qué minorías, cómo se está gobernando hoy la Comunidad Valenciana? Bueno, cuando renuncié a ser diputado para presentarme a las elecciones, con mayoría absoluta en la primera legislatura, del 83 al 87, me presenté en la segunda legislatura, faltaron 3 escaños para la mayoría absoluta, y en la tercera legislatura me he vuelto a presentar, y ahora estamos gobernando con una justa mayoría absoluta. Una justa mayoría absoluta. Bueno, justa mayoría absoluta con tener un voto más de lo necesario, ya es sobra, ¿no? Cuando digo justa no me refiero a la justicia, sino fundamentalmente ya, ya, ya. Estamos exactamente en el umbral. Una escueta mayoría absoluta, pero mayoría absoluta. Efectivamente. En la Comunidad Valenciana hay, como en todas las regiones, y sobre todo si son históricas, yo creo que la valenciana también lo es, hay que discutir siempre lo de las regiones históricas, si no, pero en fin. Hay, además de los problemas de los partidos estatales, los partidos nacionales, etcétera, y en Valencia el mundo cercano al norte y el cercano al sur, o al centro, no sé muy bien, ¿no? ¿Eso implica especiales problemas para gobernar? No, yo creo que fundamentalmente la referencia de todos los valencianos, ya sea de Alicante, de Castellón o de Valencia, somos nosotros mismos en el contexto nacional e internacional, porque esta comunidad es una comunidad muy abierta a Europa de siempre, y lo que nos preocupa fundamentalmente es lo que nosotros podemos hacer, no lo que hacen los vecinos, independientemente de que todos juguemos un papel conjunto y solidario, pero no cabe duda de que nuestra preocupación es cómo progresamos todos. De Julio Anguita, a quien ustedes conocen de sobra y han visto, pero de Julio Anguita no todos saben que es diplomado en magisterio y licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, que ingresó en el Partido Comunista de España en 1972. Fue alcalde de Córdoba desde 1979 hasta 1986, por cierto, glorioso alcalde de Córdoba, fue un popular alcalde de Córdoba, y presidente de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía hasta 1988. En 1989 fue elegido coordinador general de Izquierda Unida, cargo del que dimitió el pasado mes de noviembre. En la actualidad es diputado del Congreso y secretario general del Partido Comunista de España desde el 88. Anguita, yo en estas presentaciones nunca sé qué pregunta voy a hacer, siempre es lo que se me ocurre a bote pronto para, digamos, iniciar sobre la cuestión, porque el debate viene luego, no es verdad el debate. Y a mí para iniciar la cuestión se me ocurre ahora lo siguiente. Yo siempre veo que hay dos personas que cabrean mucho a Felipe González en un debate parlamentario. Y uno es Anguita. ¿Es así? ¿No es así? ¿Tiene esa impresión? ¿Tiene una explicación? Y si no es así, por supuesto, a lo mejor es una impresión mía. A mí me da la impresión. O sea, de que hay una especie de virulencia especial cuando... Sin embargo, Izquierda Unida está gobernando con el PSOE en algunas comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos, etc. ¿No? No gobierna. En Asturias y en Madrid, simplemente entre la opción de
nuestra inhibición, abstención o voto propio podía propiciar que saliese el candidato por el Partido Popular o por el PSOE. El Consejo Federal de Izquierda Unida dijo que en este caso se apoyaría al candidato del PSOE, pero no se gobernaría. Y todo lo demás que se haya interpretado en otros sitios, pues es en contra de los acuerdos del Consejo Federal. Se trataba de una opción que había que hacer en un momento determinado, y esas fueron las instrucciones del Consejo Federal, de no gobernar en absoluto. Por fin tenemos, o sea, donde sea de otra manera, es curioso, porque eso es cuestión de debate precisamente esta noche, seguro. Antonio García Trevijano es abogado en ejercicio y notario, en la actualidad está apartado de toda actividad política, aunque es un, todos los que lo conocemos sabemos que es muy político, como mucha gente, pero más. En el 68 interviene en la independencia de Guinea y redacta su constitución democrática, por lo que es procesado por el gobierno del general Franco. Fundador y coordinador de la Junta Democrática y la Plaza Junta en el 76, es autor del libro La Alternativa Democrática, entre otros escritos. Yo le voy a hacer una pregunta a Trevijano. ¿A qué atribuye usted el bombazo que representó su intervención en el último programa? En el último programa en el que estuvo, naturalmente. Porque realmente ha sido espectacular para nosotros mismos que hacemos La Clave y estamos acostumbrados a bombazos diversos, ¿no? Yo creo que tengo una explicación. Lo que yo dije, las opiniones que expresé en el último programa, son las mismas ideas políticas que estoy defendiendo desde que tengo 18 años. Primero contra Franco, contra la dictadura, contra el régimen dictatorial. Luego esas mismas ideas las expresé en los periodos, meses, años inmediatamente anteriores a la transición, hasta el último momento, hasta el año 76. En el año 77, cuando se estaba discutiendo la Constitución y haciéndose el problema de la Constitución, publiqué 62 artículos en una revista Reporter explicando esas mismas ideas, diciendo que la Constitución española no era democrática, que lo que se estaba haciendo era un engaño a las fuerzas democráticas, que había un pacto en el que se estaba traicionando la causa de la democracia, en el que habían entrado todos los partidos políticos. Es decir, las mismas ideas que dije el último día en mi intervención a La Clave, las vengo repitiendo desde hace 30 o 40 años. Bien, ¿y eso por qué sorprende tanto? Porque, por el oportunismo. Es decir, los pueblos tienen que aprovechar las oportunidades que se les dejan para ganar las libertades. El planteamiento de la transición española se hizo en un momento donde ya internacionalmente se veía, por ejemplo, que la evolución de la política internacional no iba en el sentido de prolongación de la Guerra Fría. Y en ese momento, el pacto de las fuerzas que sostenían políticamente al régimen de Franco con los partidos tradicionalmente democráticos es un escándalo enorme. Eso no tiene antecedentes en la historia, porque los pactos se pueden hacer pactos sobre cuestiones no esenciales, pero pactar sobre lo esencial, que es la democracia, si renuncian los partidos democráticos a la democracia por tal de dejar de ser perseguidos y de conquistar las libertades, era tan escandaloso que yo no podía resistir ese tema, y me encontré solo. Es decir, no solo ante los partidos y la clase política, sino que en el pueblo, intelectuales, amigos, no había nadie que pudiera compartir ni comprender mi posición. Pero hoy han pasado 15 años donde se ve el resultado. Yo escribí el libro La Alternativa Democrática y esos artículos anticipando que el pacto de la transición llevaría indefectiblemente a que el terrorismo continuaría y a que la corrupción aparecería inmediatamente. Eso lo tengo escrito entonces. Hoy, como se ve que el sistema está haciendo grietas por todos lados, que no hay, que se han perdido los ideales, que no hay moralidad política, que no hay ilusión de futuro, que las ideas nadie las defiende, entonces está, en el pueblo se ha despertado una inquietud por encontrar algo nuevo, algo fresco, algo diferente, y toman por diferente las ideas tradicionales de la democracia, que yo son las que estoy diciendo. Yo no soy original, estoy diciendo lo que cualquier persona sensata en el mundo diría si en España no se hubiera producido el pacto oportunista entre la fuerza franquista y los partidos democráticos. Por eso he tenido éxito, porque hoy se me escucha. Las puertas de la mente, decía Humboldt, solamente se abren desde dentro. Yo digo lo mismo, pero se oye de distinta manera. Ya estamos casi en debate. Ya ha empezado Antonio a plantear la cuestión. Vamos a ver, Antonio Hernández Mancha, que es abogado del Estado desde el 76, ha sido parlamentario y senador por Andalucía, donde consiguió en los años 80 que su partido, Alianza Popular, se convirtiera en el primer partido de la oposición. En el 86, cuando Fraga abandonó la presidencia de AP,
fue elegido presidente democráticamente por el partido. En la actualidad es militante del Partido Popular y se dedica exclusivamente al ejercicio de la abogacía en su bufete de Madrid, pero sigue siendo militante, eso es evidente. Y en la última clave en la que estuvo, yo creo que fue una relacionada con los válidos, me parece, el tema de los válidos. Hernández Mancha, que ha sido presidente de un partido tan importante como el primero de la oposición, AP, tuvo su reticencia sobre la democracia interna de los partidos, precisamente. Eso que dice Balbín, que son reticencias, yo creo que ya es fácilmente constatable como un dato que puede servir de base al debate de esta noche. Yo creo que la democracia no puede considerarse un modelo a imitar, y quizás los españoles hemos accedido tardíamente a la democracia y hemos intentado imitar modelos foráneos. Bien está si esos modelos funcionan, pero en un momento en el que parece que no es mal peculiar de España, sino de toda Europa al menos, el que la participación política se resienta, el que el ciudadano dé la vuelta o dé la espalda a las urnas, habría que plantearse cuáles son las causas. Y una de las causas que yo he encontrado es que si los partidos políticos que integran la voluntad popular o contribuyen fundamentalmente a formarla no funcionan con democracia interna, difícilmente van a exportar eso más allá de sus propios límites. Por eso es por lo que ese principio de tesis yo lo considero ya casi un dogma, que es necesario revisar los planteamientos de funcionamiento interno de todos los partidos, empezando por el mío, que es el Partido Popular, y a mucha honra. Mi compañero y por eso amigo y además admirado maestro, Víctor Márquez Reveriego, maestro con poca diferencia de edad, esa es la verdad, pero maestro al fin y al cabo, en algunas edades esto es muy importante, es licenciado en Ciencias Políticas y periodista. Es autor de una decena de libros, tres de ellos de crónicas parlamentarias. Por cierto, es uno de los primeros, o el primer biógrafo de Felipe González, ¿no? Creo que el tercero. El tercero. Pero además no soy biógrafo, soy, digamos, bueno, interlocutor. Exactamente, es un libro de entrevistas que les aconsejo. ¿Está en venta todavía ese libro? No, ese libro ha desaparecido. Ha desaparecido. Bueno, pues si puede. La editorial, creo, sí. Quiero decir que desapareció la editorial. No, si alguno lo encuentra, merece la pena que lo lea. Era un viejo amigo de Felipe González Víctor en aquella época. Premio Nacional, o por lo menos conocido, no sé si muy amigo, por lo menos conocido. Premio Nacional de Periodismo y Premio Espejo de España. Actualmente es comentarista político en Antena 3 de Televisión. Es contertulio habitual de lo que yo tengo el honor en Hora Cero, de Antena 3 de Radio, y colaborador de la revista Tribuna, donde firma la sección Auténticas Entrevistas Falsas, entre otras cosas. Y a ti, Víctor, ¿qué te parece esto? Hoy estamos entre políticos. Sí, pues estamos un poco... Tú como moderador estás en tu sitio, pero vamos, yo me... Lo de ponente es más difícil, sí. Sí, ni he sido alcalde de ningún sitio como gobernador. Pero pudiste serlo. ¿Eh? Tú pudiste ser, sé que, por ejemplo, senador en algún momento, ¿no? Uno solo es lo que ha sido, o sea, que no vale hacer futuribles del pasado, o sea, que no se puede decir, bueno, yo pude haber sido pues tal cosa, eso la no pregunta vale. Hecha de otra manera, Víctor. Eso no vale. La tentación política, ¿la tuviste en su momento y la valoraste cuando tuviste la oportunidad? Tuve un cierto ejercicio de la política modestísimo, en la época del franquismo, quiero decir que en la Junta Democrática no fui como Antonio García Trevijano, ni en la Juventud de Socialistas fui como pudo ser Joan Lerma, ni mucho menos. Pero sí, la tentación política la tuve, pero creo que afortunadamente supe vencerla. ¿Afortunadamente? Vencerla sin caer en ella, sí. Muy bien. Lo cual no queda para que yo critique, o sea, todos estos señores que han sucumbido a la tentación política tienen un mérito enorme porque al final... creo que es mucho más grande el desgaste que se sufre en el ejercicio de la tentación política que el premio al propio ego, a la propia vanidad que se recibe de ese ejercicio político. O sea que probablemente mi postura venciendo la tentación política fue la cómoda. La pureza es a veces mucho más fácil. Víctor. Víctor, que yo sé que es un entusiasta de muchas cosas, más de lo que parece, pero, no, también, pero siempre no. Es paralelo a sus escepticismos, van conjuntamente, no es contradictorio. Tiene un sentido de la observación escéptico, o me equivoco mucho, Víctor. No, yo creo que soy un escéptico, que sí, pero no, ¿eh? La postura escéptica es más cómoda que la postura entusiasta, ¿no? Muy bien, hubiéramos querido tener hoy a otros personajes que hemos invitado, como el señor Puyol, como los señores Garaycochea y Arzallus, por ejemplo... Pero no están aquí, han excusado su asistencia. Creo que el debate de hoy va a merecer muchísimo la pena, tanto por la relevancia de los personajes como por la representatividad correspondiente.
Vamos a hacer un alto e inmediatamente empezamos el debate. Hace más de 100 años abrimos la primera puerta en España. Ahora el Banco Credit Lyonnais España está más cerca de ti, a la vuelta de la esquina, con agencias por todo el país, para ofrecerte servicios bancarios a tu medida, un trato diferente y el apoyo de una amplísima red en Europa. Credit Lyonnais España, te abrimos puertas. Mírelas, júntelas, péguelas, estúdielas, sígalas hasta el final. Coleccione las láminas olímpicas de ya. 40 modalidades deportivas a todo color. Las estrellas, las medallas, las marcas, la historia. Cada día gratis en su kiosco con el diario Ya. Ya es la Olimpiada. Con la colaboración de Prosegur. Vigilancia inteligente. Lo más es el nuevo Opel Corsa Swing Más. Lo más en equipamiento. Eleva lunas eléctricos, lunas tintadas, cierre centralizado, cuenta revoluciones. Lo más. Hay un Corsa desde 912.000 pesetas. Sube a tu nuevo Opel Corsa Swing Más. My Hammer. Un detective famoso. Si no te liquidamos nosotros, lo harán los espías del gobierno. Va a llegar hasta el final. El Watergate fue una minucia comparada con esto. No me fíes en eso. Utilizará cualquier método. Este sábado, en el ciclo de Cine Negro, Yo el Jurado. A las 10 de la noche en Antena 3. ¿Te gustan las películas de polvo de estrellas? Disfrútalas con Águila Master. La evolución. Los éxitos merecen verse de nuevo. Por eso quédate de nuevo con Marifé de Triana y con Martirio. Mañana sábado, a las 4 de la tarde, quédate con La Copla en Antena 3. Pues muy bien, como todos aquí han estado alguna vez, todos saben cómo esto funciona y por lo tanto que hay este desorden que yo quiero que sea lo más ordenado posible, pero desordenado también, valga la contradicción. Lerma está diciendo que quiere hablar, pues adelante. Muy bien, yo creo que es buen debate, yo creo que una forma de empezar buena porque solo el hecho de la posibilidad de plantear este debate la pregunta ya cierra, es debate, ¿no? Cierra una parte de la pregunta, yo creo, porque la posibilidad de debatir sobre estas cosas significa que hay democracia, básicamente. Eso es bueno, pero además, claro, lo que estamos hablando es intentar perfeccionar el funcionamiento democrático, que es en lo que estamos cuando supongo que todos hacen sus propios planteamientos. Primero, yo creo que hay que empezar hablando pues, de ¿hay democracia? ¿Qué es democracia? Democracia, universalmente admitimos, aunque luego ya haya muchas matizaciones, es sufragio universal y Estado providencia. Eso es Estado providencia. Esos son los inicios, digamos, de la democracia. En primer lugar, naturalmente, el hecho de que la gente pueda votar, toda la gente que está en edad de votar, está establecido que pueda votar a partir de los 16, de los 18, de los 21, definitiva. Democracia es que toda la gente pueda participar, en principio, en la elección de sus propios representantes. Y en segundo lugar, una concepción un poco más moderna, si se quiere, en el sentido de que la democracia se hace pues para que los poderes públicos atiendan la posibilidad de que los ciudadanos participen de esa libertad y de esa democracia y tenga un, digamos que, un efecto secundario importante que yo creo que es definitorio también de la democracia, de satisfacer unas necesidades mínimas de todos los ciudadanos. Y en ese sentido, evidentemente, pues no solo hay democracia, sino que yo creo que hemos avanzado sustancialmente en la democracia.
¿Democracia entendida en el sentido que han comentado los diversos interlocutores? Bueno, yo creo que lo más importante es pensar que democracia no es solo lo que cada uno de nosotros pensamos que es democracia, sino fundamentalmente democracia es que lo que piensa la mayoría de la gente sea lo que en definitiva intentamos ejecutar, con independencia de que intentemos darle razones para pensar de otra manera a la gente. Y esto es lo que ha ocurrido con la transición española. Por ejemplo, la transición española, todos nos hemos planteado, por ejemplo, en el referéndum de la reforma política, la abstención, los partidos democráticos, y nos hemos encontrado aproximadamente, recuerdo, con alrededor del 85% de participación y un 90+% a favor del sí de la reforma política. Consiguientemente, pues eso tiene que hacer redefinir los principios en los que nosotros nos estamos moviendo y saber que cuando estamos defendiendo unos postulados determinados de avanzar hacia la democracia, tenemos que contar con la opinión de la gente para eso, porque lo contrario sería poco democrático, creo yo. Democracia es, por supuesto, también insistir dentro de los partidos políticos en que las opiniones puedan manifestarse libremente y eso se considere como una aportación más a la riqueza de cada partido. Y democracia es también respetar que la gente que se dedica a la gestión pública de los intereses de los ciudadanos y de la representación tenga, naturalmente, no diré un reconocimiento, pero sí al menos un respeto respecto a la gestión que se realiza, que se puede criticar y que es bueno criticar, evidentemente, pero yo creo que positivo es que haya gente que se dedique a intentar solucionar conflictos, mediar en las cosas y ir aglutinando opiniones que haga posible que las cosas funcionen y que marchemos adelante avanzando, porque el progreso no es un estado natural de la gente, sí es una vocación muy sentida, evidentemente, pero el progreso depende también de la voluntad de la gente y de la capacidad de los gobernantes en hacerlo posible. No hace falta que le repita que este es un programa conversacional, que pueden ustedes interferirse, interpelarse, repreguntarse, etcétera, y hay varios que quieren intervenir, que no hace falta que sean monólogos sucesivos. Iba a decir que, según el planteamiento de Lerma, como yo me suponía, va a haber hoy mucho uime, la vieja historia de Giscard d'Estaing con respecto a De Gaulle. No. El sí, pero. No, o no, el no. Uime, no. Yo quería modificar. Alguno. Yo iba a decir lo siguiente, antes de que ustedes intervengan, porque uno de mis documentalistas se había preguntado, aparte de la definición de democracia inicial que ha hecho Lerma, se había hecho 9 preguntas sobre si aquí hay democracia o no. Había dicho, ¿hay derecho a voto? Sí. ¿Hay libertad de asociación? Sí. ¿Hay libertad de expresión y fuentes alternativas de información? Sí. ¿Son libres las elecciones? ¿Puede cualquiera resultar elegido para un cargo público? Sí. Quinto, ¿existe un claro derecho de los líderes políticos a competir por el apoyo electoral? Sexto, ¿hay separación de poderes? Veremos ustedes que son 9. 7, ¿se respetan las minorías? 8, ¿existen instituciones que hacen depender las políticas gubernamentales del voto y de otras expresiones de preferencias? Son 8. Bien, pero a cada uno de estos sí, este documentalista añade unos peros que son tremendos, que yo no voy a repetir aquí porque son ustedes los que tienen que debatir. ¿Quién quiere entrar? Yo pondría algunos noes a esas preguntas de una manera clara, ¿no? A mí me parece que la democracia no solamente es la urna, el voto, el parlamento, incluso la existencia de partidos políticos plurales, ¿no? Yo creo que la democracia es un sistema de valores y unas reglas del juego, y una de esas reglas es quizás el voto y las urnas y demás, ¿no? Pero no es solamente eso. De hecho, en este momento se está cuestionando, pues, por mucha gente, los intelectuales, hay muchos intelectuales que están cuestionando el funcionamiento del sistema de la democracia e incluso la revisión de muchas cosas siendo plenamente demócratas, es decir, gente que la definición fundamental es de la democracia, es decir, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y el gobierno de la mayoría, el respeto a la minoría, pero intelectuales, pues, por ejemplo, como Antonio Gala, o como Sádaba, o como Jorge Oteiza, por ejemplo, que es un gran intelectual del País Vasco, en mi opinión, pues están cuestionando el funcionamiento y la gran crisis que tiene. Medios de comunicación independientes se están cuestionando, intelectuales independientes también. Aquí se ve en algunos programas de algunas televisiones que se hacen programas abiertos donde se puede decir prácticamente todo.
Pero realmente eso no es la realidad. En este momento la realidad política, institucional, es totalmente distinta, ¿no? O sea que yo entiendo que un representante de un partido político que ha participado muy activamente en todo el proceso del cambio de régimen, pues que tenga esa impresión de que estamos en una democracia más o menos consolidada y que es bueno ir avanzando y que se siga desarrollando, pero a mí no me parece que es una cosa tan clara. Yo creo que en este momento se ven varias cosas. Por una parte se ve una ausencia total de debate en los partidos políticos, dentro de los partidos políticos, los congresos de la unanimidad, el 100% de votos a favor del candidato a líder del partido político, sin debate, salvo rarísimas excepciones. Se ve en este momento que los dos elementos fundamentales en la vida cotidiana de la calle son la apatía, la falta de interés, el nepotismo, la adulación en los cargos públicos, el miedo a hablar públicamente. Por ejemplo, nosotros en Bilbao, en el País Vasco, tenemos en este momento una crisis industrial sin precedentes, gravísima, y el gobierno actual pues está desarrollando una política, en mi opinión, totalmente desacertada de desindustrialización, de cierre de empresas sin tener ningún sentido, y sin embargo pues en estas mismas empresas la gente tiene miedo a hablar. Tiene miedo porque el que habla pues o ya no sube o no llega a un puesto determinado, o si no tiene un carnet de un partido gobernante, bien sea el que gobierne en un ámbito territorial, en el caso del País Vasco el PSOE y el PNV conjuntamente, y todo el planteamiento y los partidos políticos dentro de las estructuras de la sociedad, directamente en las cajas de ahorros, en los clubes de fútbol, en las universidades, en las empresas, en los puertos, los cargos de gestores se convierten en comisarios políticos, o los comisarios políticos son los gestores de las grandes empresas, y en definitiva el resultado final es que la gente ve esto con apatía, con desmoralización, con desorientación, y al final pues dice la gente, pues no se lo cree, el ciudadano no se lo cree, y al no creerse no va a votar. No se puede decir que no hay que cuestionarse. Bueno, acaba de abordar el problema del miedo también, que es una cosa añadida, que no sé si en democracia es posible que exista, y si existe, porque existe en esta democracia. Pero todos quieren intervenir. Sí, yo quería hacer una... Cédanse mutuamente la palabra, sí, como quieran. Si va a haber mucho tiempo, es un programa largo. ¿Eh? Yo quería, antes de que empezáramos con las negaciones, que me imagino que habrá aquí algunas negaciones o enmiendas incluso a la totalidad, por lo menos situar, para empezar, aunque después lo dejemos en el panorama histórico, o sea, mirado históricamente, en España hay ahora más democracia que nunca, lo que entendemos democracia. Quiero decir que las Cortes de Cádiz fueron un sueño fugaz, el trienio liberal fueron 3 años de miedo, las dos repúblicas fueron convulsas y llenas de amenazas, y entonces, desde ese punto de vista, nunca ha habido en la historia de España una etapa de democracia tan larga, porque al fin y al cabo la primera restauración monárquica, esta ha sido la segunda, la primera fue una democracia muy falseada y llena de trampas. O sea que en ese sentido hay más democracia que nunca. A continuación, lo que nos tenemos que preguntar quizás es, dentro de esta etapa de democracia más o menos imperfecta, más o menos falsa, probablemente a Trevijano le parecerá que es totalmente falsa, que empieza para unos en el 75, para otros en el 76 o en el 78, la pregunta que yo creo clave que nos teníamos que plantear es si ahora en 1992 hay más democracia que había en 1982. Yo tengo un argumento que no intenta, por supuesto, entrar en el fondo del asunto, pero que, como experto en la clave que soy, como interviniente y como radioescucha o como televidente, sí me gustaría que tuviéramos un cierto orden en el debate. Entonces, aunque sea barriendo para mi casa, a mí me gustaría el que intentásemos resolver no menos de 3 cuestiones. Para ahí hemos empezado a hablar de democracia y de libertad con un signo de igual. Yo creo que no es igual. Puede que haya mucha democracia y que no haya libertad, que eso es un tema que alguien dirá que es intelectual. No. Podemos estar en una democracia perfecta, inatacable, y que sin embargo no haya la libertad bastante, o viceversa, que tengamos mucha libertad y sin embargo no haya una democracia perfecta. Por consiguiente, yo, prejuzgando lo que va a ser mi intervención, por eso digo que barro para mi casa, me gustaría hacer una primera enunciación para no enrollarme más de la cuenta, que es mi tendencia inexorable,
y en abono de cuyo redención le pediría a Balbín que me cortase cuando estimase oportuno. Primero. Yo me preocuparé por todos, no. Distinguiendo democracia y libertad, yo parto de la base de que no podemos considerar que tengamos una democracia. Sí hay libertad, pero no hay democracia. En segundo lugar, dada esa premisa mayor, una segunda cuestión, que es la penúltima. ¿Qué es lo que tenemos? Me gustaría poder definirlo e intentaré hacerlo a lo largo de este debate. En tercer lugar, si definido que no hay democracia y definido qué es lo que tenemos, quiero ser optimista porque es lo que me pide mi natural y estoy en condiciones de decir qué es lo que deberíamos tener para perfeccionar el sistema. Y centrando esas tres cuestiones, por lo menos, yo ya centro lo que va a ser mi intervención de esta noche. Vale, está bien, es un planteamiento sucinto y contundente. Sí, señor. Julio Anguita, que cuántas veces que no lo intento. Pero hay tiempo para todos, mucho además. Yo confieso que el título del programa me sedujo, porque estamos... Teníamos esa esperanza. ...en una situación que a mí me preocupa mucho. Yo entiendo que nuestro debate puede servir para intentar clarificar algunas ideas entre nosotros, si es posible, pero siempre me preocupa la gente que hay detrás del televisor. Y máxime cuando en los últimos comicios en Cataluña ha habido un 40 y tantos% de abstención y cuando en la calle se observa eso que se llama la política, se trata con desprecio, o cuando de una manera que yo considero francamente imprudente se habla de la clase política, término que yo rechazo con todas mis vísceras. Entonces, ¿cómo ayudar? Sin que esto presuponga que nos lancemos ahora los platos o la cabeza, es una reflexión que hacemos todos. Y entonces yo quiero partir, igual que García Trevijano, que ha hablado de sus escritos muy jugosos, de una intervención mía en la Plaza de la Corredera, en Córdoba, en la campaña de 1977. Este joven candidato a diputado era el quinto de la lista, dijo entonces lo siguiente: cuidado, vamos a votar, vamos a entrar en un sistema democrático, pero no penséis que eso soluciona los problemas que vosotros creéis que se van a solucionar con votar dentro de normas democráticas. Estaba ya anunciando entonces que lo que entonces iba a hacer, a mi juicio, es lo siguiente: se iban a elegir unas instituciones a través del sufragio universal, y se iba a procurar, estoy hablando del 77, ir hacia una constitución en la que estuviesen reconocidas las libertades. Es decir, unas reglas de juego que en comparación con la dictadura, pues eran como entre el cielo y el infierno. Pero a partir ya de que esas elecciones se produjeron, se eligieron instituciones, se reconocen las libertades, después hay un problema con ellas muy gordo, hay unas mínimas reglas de juego, generalmente para una minoría, porque ahora llega el problema gordo. Democracia para mí no es sufragio universal ni el Estado. Yo en eso soy muy clásico. Para mí democracia significa capacidad de autogobierno de la sociedad. ¿Cómo quiere ella organizarse a fin de que la plena libertad y la plena igualdad sean un hecho? Y entonces, y quiero antes decir una cosa por si hay alguna pega, que si hubiese que defender las instituciones democráticas que hoy tenemos, allí me encontrarían a mí defendiéndolas, quede claro. Pero a mí esto que hay no me satisface. Ni creo que esto responda, pero no me refiero a España, Hablo de Francia y hablo de todos los modelos del oeste, porque del oeste ya está claro lo que ha pasado, El oeste no responde al concepto profundo de democracia, que es libertad para decidir un colectivo qué es lo que quiere hacer. Y ahora vamos a casos concretos de la calle. Cuando alguien no tiene la información, como solemos tener los que estamos aquí, que leemos un periódico porque lo tenemos, tenemos cierta cultura, hemos debatido. Cuando alguien tiene la urgencia del primum vivere, que tengo que trabajar, que tengo que comer. Cuando alguien no encuentra a veces canales para poder protestar o decir, o se encuentra ante una situación social tremenda, comienza porque la libertad que se le reconoce en derecho no puede ejercitarse. Es lo mismo que incitar a alguien, tú eres libre, pero yo no te doy las condiciones para que tú lo seas. Es decir, es lo mismo que cuando se dice todos los hombres nacen iguales y tienen los mismos derechos. Pues no, no nacen tan iguales y en principio hay un condicionamiento social. Pero eso sin llegar al campo de lo social, que seguramente llegaremos en el debate esta noche, simplemente en el campo de la representación política.
¿Qué concepto tiene la gente en nuestro país de la democracia? Yo lo estoy viendo, Es el debate parlamentario, los políticos que se atacan, pero esa democracia no le ha llegado hasta abajo para que ella pueda decidir sobre acontecimientos que ahora están ocurriendo. Es decir, para mí, democracia en sentido al que hay que ir, y eso significa una revisión profunda de los modos de hacer política de todos nosotros, y yo soy el primero, no se está haciendo política en auténtico sentido. Se hacen campañas donde no se explican programas. Se dice, ¿usted qué vende? Cosa que yo no vendo nada. Yo explico un proyecto porque yo ejerzo la función política, no soy político de la clase política, cosa que he dicho antes, me repugna. Y a partir de ahí, un proyecto para todos. Y ahora, ¿cómo se va trabajando en la concienciación y en la toma de decisiones para que realmente el concepto de democracia llegue abajo? Quiero decir, y termino esta primera intervención, que a mí hablar de democracia simplemente como sufragio universal y no entrar en otras cuestiones como las económicas, para empezar, y las sociales, tengo que decir que estamos ahora en una democracia primitiva, rudimentaria, balbuceante, y que esto que tenemos aquí en España, y repito, en Francia, en Italia, no digamos en Estados Unidos, para mí no responde al concepto de democracia. Estamos ahora en las cuevas de Altamira. Bien, yo creo que lo que ha propuesto el señor Antonio Mancha es bueno. Un orden y responder a tres cuestiones. Están en las manos de ustedes. Yo lo acepto. Respecto a la intervención del señor Lerma, tengo que decirle que definiciones de democracia hay tantas como autores. Pero nunca he oído jamás una definición de que la democracia sea voto más Estado Providencia. Jamás. ¿Por qué? Porque Estado Providencia implica ya el contenido de la acción de gobierno. Es decir, en el supuesto que se le pusiera el nombre de democracia, sería democracia material. Mientras que aquí estamos entablando un debate sobre la democracia entendida formalmente, democracia formal. Por tanto, no se puede entrar con contenidos de económicos ni sociales, porque estamos hablando de reglas de juego democráticos, nada más. Porque si entramos en el otro tema, sería un tema ideológico. Y ya la izquierda, el Partido Comunista, ha tenido unas tesis, que ya saben, ¿no?, el Partido Socialista otras, y yo, por tanto, lo primero es que eso no. Porque estamos hablando solamente de democracia formal, mínima. Por esto también la intervención de don Víctor tampoco la comparto, porque al decir que hoy hay más democracia que nunca, implica que hay algo de democracia. Y yo niego que haya ahora lo más mínima democracia. Hay otra cosa que ya veremos, ya llegaremos. Y implica, entonces, la República fue democrática. Fue un horror, pero fue por el horror de las consecuencias a lo que llevó, pero no fue por el sistema democrático. Y la República fue democrática. Y hoy no hay democracia ninguna. Después diré por qué. En mi intervención anterior señalé dos requisitos. Yo no me voy a repetir. Voy a hablar ahora de estructuras profundas. ¿Por qué no hay democracia? ¿Por qué las estructuras no son democráticas? Es decir, ¿por qué los partidos no son democráticos? ¿Por qué el funcionamiento del sistema no es democrático ni puede serlo? Eso es lo que yo voy a intentar explicar ahora. Y respecto a la intervención del señor Anguita, con la del señor Groldo, estoy de acuerdo porque ha sido una descripción de la decepción social respecto a las instituciones existentes y la apatía y la abstención. Pero respecto al señor Anguita ha planteado varios temas que son interesantísimos para este debate. Yo estoy de acuerdo, puedo aceptar su definición de la democracia como tu gobierno, pero sería más claro para el espectador si le dijéramos que eso es así, porque tiene razón el señor Endrán de Mancha cuando ha dicho que hay que distinguir entre libertad y democracia. Pero no, ha cometido el error de decir que puede haber democracia sin libertad. Eso es imposible. Lo que puede haber es libertad sin democracia, pero la inversa no. Pero en las libertades pertenece al régimen de las libertades, nada más. Mientras que la democracia implica por necesidad un sistema o régimen de poder. Se refiere exclusivamente al poder. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Cómo están dirigidos los gobernados? El sistema de poder. Y cuando yo digo que en España no hay democracia, es porque el sistema de poder en España no depende para nada ni de las urnas ni de los electores, sino que es un acuerdo de una camarilla de 6 o 12 personas que se han apoderado del sistema de poder en España, que hacen las listas de diputados, que los mandan al Parlamento, que en el Parlamento esos diputados tienen que votar lo que ellos les dictan, con mandato imperativo, que la Constitución no sirve para nada porque es violada y dice principios que no serán jamás aplicables. Por ejemplo,
que los partidos democráticos, que los partidos serán democráticos, eso jamás serán, no podrán serlo, y cuanto más perfecto y más grande sean los partidos, menos democráticos serán, ni el la prohibición del mandato imperativo es imposible, porque los partidos políticos funcionan con mandato imperativo. Pero el señor Anquita ha planteado un tema interesantísimo, que es el de la minoría y el de la clase política. Yo comprendo que a él le repugne, y lo he oído otras veces, y es un caso patético de cómo una persona dedicada con tanta honestidad a la política y con tanta conciencia de su aportación de sí mismo, niega su pertenencia a la clase política, que es un hecho que le trasciende, que está por encima de él. Él podrá decir que a él le repugna pertenecer a la clase política, pero la clase política existe, y existe como tal clase, y está constituida como tal clase, y el señor Anquita pertenece a esa clase. Es un concepto sociológico, y él parece incapaz de comprender que cualquiera que sea su intención, su buena voluntad y su diferencia personal respecto a todos los demás líderes políticos, él pertenece, quiera o no quiera, a la clase política. ¿O es que acaso no hay clase política en España? Un brevísimo paréntesis. Antes, perdón, ya, ya se anima la cuestión, ya lo sabía. Sobre lo que dice Antonio García Trevijano, yo he dicho, democracia y libertad no tienen por qué ir de la mano. Y hay libertad sin democracia y democracia sin libertad. Sé lo que digo. Yo me he criado en un mundo en el que a mí se me ha vendido como modelo de democracias del futuro, toda vez que ya estaban fenecidas las capitalistas, las democracias, no digo ya populares, no digo la Unión Soviética, digo Yugoslavia, modelo del que he oído blasonar a gente que hoy está en los más altos rangos y magistraturas del poder. Pero, en fin, revisionismo está admitido, y sobre todo ahora ya por imperativo de las circunstancias, cuando fenece toda una forma de pensamiento. Pero le digo a Antonio García Trevijano, el que ha elaborado la Constitución de Guinea es una democracia, democracia sin libertades. No, la Constitución que yo elaboré jamás estuvo en vigor en Guinea. La Constitución sobre el papel era democrática. De acuerdo. Pero allí no jamás, si no llegó a estar en vigor. Creo que es Napoleón allí quien decía que a veces las constituciones son solo un papel. Pero si una constitución es igual a democracia, y en España hay veces que hemos considerado que el tener una constitución era tener ya democracia, pues luego el que no hubiera libertades ni siquiera para el voto, cuando el voto era censitario, cuando se le negaba a la mujer, cuando solo el que pagaba el impuesto de utilidades tenía derecho a voto. Quiere decirse que no está tan descaminado mi argumento. Lo que pasa que, como ya se superó en la historia esas democracias tan falsas que sin libertad no podían sobrevivir, tenemos que llegar ahora al planteamiento contrario. Libertad y democracia, democracia y libertad. Es que hablamos de democracia formal. De acuerdo. La democracia formal, perfecto, sin libertad es imposible. Ya hemos centrado el tema. Yo quiero decir una cosa para lo que ha dicho el señor García Trevijano. La República, efectivamente, la Constitución de la República era mucho más perfecta que esta. Que esta es una Constitución chapuza, por eso va a durar, precisamente porque ha sido objeto de una chapuza entre varios y de acuerdos, y solo la chapuza dura en España, como he sabido. Pero vamos, yo no voy a la teoría, porque si no nos vamos a poner a hablar de Luis Felipe de Orleán y de la democracia censitaria y todo esto. Lo que yo quería plantear, dentro de la imperfección, porque la democracia es un ideal y es un infieri, algo que se está haciendo, lo que yo quería plantear es si el ciudadano español se encuentra hoy, en 1992, en un hábitat, en un caldo de cultivo donde vive, que realmente se encuentra viviendo más democráticamente de lo que se podía encontrar en 1982, por poner un ejemplo. Digo, vive más libremente, pero no más democráticamente. Vive más, o sea, libremente. ¿Y pero no qué más futuro se le presenta? O sea, yo concretamente quiero decir, quería ir por la ley Corcuera, ¿nos va a dar más democracia o nos va a dar menos? El código penal que se avecina, ¿nos va a dar más democracia o nos va a dar menos? Eso no afecta a la democracia, es la sociedad, eso afecta a las libertades. Yo quiero introducir un elemento que creo que tiene su importancia. Igual, por mi presencia minoritaria, igual no, alguno puede no gustarle, ¿no? Más pero minoritaria que la mía. A mí no, cada uno representa lo que representa aquí. Todos somos minoritarios. Y hemos pretendido además que fuera y todos. Estamos ustedes distribuidos de manera informal precisamente por eso. Pues, entonces, yo quería plantear con todas las de la ley, que creo que es de fondo, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando se habla de la Unión Soviética y demás, yo estos últimos años o estos últimos meses se está viendo allí un proceso que, con independencia de cualquier otra consideración,
se está viendo una especie de respeto a los ámbitos, diferenciados, y a la voluntad de los colectivos de esos ámbitos diferenciados, que todavía no se ve en el Estado español. Y lo quiero decir porque a mí me parece que es un tema fundamental, ¿no? Es decir, no entiendo lo que dice. Ahora voy a explicarme. Sí. La democracia, si es el voto popular, el voto de la gente, el elemento fundamental para definir y para conformar una voluntad mayoritaria de un colectivo, es precisamente determinar cuál es ese colectivo. Entonces, si en la determinación del colectivo no estamos de acuerdo, es probable que después el concepto de mayorías o de minorías sea diferente para unos o para otros. Concretamente, y además hablando de un tema que creo que tiene su actualidad, ¿no? Ahora nosotros y todo el mundo está diciendo que 200.000 votantes en el País Vasco de Ribatasuna, por ejemplo, no pueden imponer su voluntad a la mayoría de los vascos del ámbito territorial donde está actuando este votante, ¿no? Yo haría la pregunta de otra manera. Totalmente de acuerdo, 200.000 votantes no pueden imponer su voluntad mayoritaria a un colectivo de 3 millones o de 2 millones y medio de personas. Pero suponiendo que se diera, se conformara una voluntad mayoritaria de ese colectivo, del País Vasco, y tuviera una propuesta concreta, ¿existe garantía en el sistema democrático con la Constitución actual, que por cierto también tengo que decir que no fue respaldada por los partidos que hoy representan a la mayoría del pueblo vasco, existiría una garantía suficiente para hacer viable ese proyecto político surgido de la voluntad mayoritaria de los vascos? Es decir, por ejemplo, los rusos no han impuesto su opinión mayoritaria en un ámbito territorial superior a repúblicas en un momento de transición, de cambio, de rupturas, y mediante acuerdos parlamentarios han ido avanzando. Y acuerdos de los parlamentos locales. De hecho, ha habido un parlamento en Georgia que ha declarado una cosa, la que sea. Ha habido otro parlamento en Kazajstán que ha declarado otra cosa. Ha habido otro parlamento. Ha habido la conformación de la voluntad mayoritaria en unos ámbitos territoriales admitidos por ese colectivo. A mí ese me parece que es un tema de fondo. Y mientras ese problema no esté del todo resuelto, en mi opinión, todo lo que se llama o lo que se viene a denominar el contencioso vasco, por ejemplo, como lo define el propio pacto de Ajuria-Enea, no va a tener solución. Es decir, cabe la posibilidad de que la mayoría de los ciudadanos de un determinado territorio, si expresan y si se expresan mayoritariamente con un determinado contenido político, cabe la posibilidad de que se garantice esa expresión política y se le dé viabilidad. Esa es la pregunta. Gorordo, yo es que creo que comparar el País Vasco con todo un continente que es fruto de un acto imperialista histórico, que primero fueron los zares y que luego fueron los zares. No lo comparo. Estoy no tiene que ver. Pero es que Julián Guita, que hace tiempo que quiere intervenir, no puede. Venga, vamos. Y Lerma me parece que también, ¿no? Hombre, señor García Trevijano, yo creo que ha hecho una generalización y creo que no conoce lo último. Lo último. Yo no pretendo aquí en este debate traer posiciones partidarias, porque creo, y sobre ello he escrito hace tiempo, que los partidos políticos tienen crecientes limitaciones. Pienso que siguen siendo válidos, pero en otra esfera, que después voy a explicar. Pero, por ejemplo, ahora mismo hay un partido político en España que ha suprimido la disciplina. Ese es el Partido Comunista de España. Sí, no estoy informado. Sí. Y al teorizar sobre las crecientes limitaciones de los partidos políticos en su aportación a eso que se llama Izquierda Unida, por ejemplo, desde mi experiencia, las listas ya no se hacen en Madrid, ya se hacen en cada comunidad autónoma, y hay unos procesos de asambleas abiertas, asambleas cerradas, que no digo yo que en todas partes se haga así, que todavía sigue funcionando ciertas cuestiones, pero hay ya por lo menos alguna que otra formación política que está dando pasos en torno a otra visión de hacer la política de manera distinta. Pero vayamos a otra cuestión, lo de la clase política. Claro. Vamos a ver. Yo he dicho y sigo manteniendo que es incorrecto asumir y aceptar la cuestión de clase política, porque una clase, en sentido marxista, se define por su papel dentro del proceso de producción o por la reproducción de ciertos hábitos, de ciertos tics. En la medida en que uno que se dedica a la función política reproduzca, sí constituye una clase.
Pero en la medida en que la actividad política que haga no reproduce, en todo caso, está contestando al sistema desde dentro. Y en mi caso, lo que yo digo muchas veces... ¿Pero existe clase política en España o no? Claro que existe clase política, pero el problema está en que hay que estar denunciando constantemente que eso no debe ser considerado así. Claro que hay clase política, en la medida en que se entienden las cúpulas, claro, se entienden los entendidos de la política, todo se hace en torno al tacticismo más coyunturalista, no se ve el futuro con una perspectiva de 10 o de 15 años, las estrategias languidecen y por tanto lo coyuntural en las propias campañas electorales, pero hay un conjunto de personas que estamos denunciando eso e intentamos en la práctica hacerlo de manera distinta, porque si no entonces la política se transforma en profesión. Yo cuido mucho esto en el lenguaje, hablo de función, que está ahí haciendo una función. Entonces en esa contradicción nos movemos, por tanto combato esa expresión. Ahora bien, el problema que aquí acaban de plantear, sobre otra vez vuelvo al concepto de democracia, y es que si ustedes y nosotros estamos debatiendo esta cuestión en una situación muy concreta en España, muy concreta, en donde los decretos que han salido hoy sobre el tema del subsidio de desempleo, Maastricht, la convergencia y un largo etcétera, unas urnas a las cuales no acude nadie, y el mensaje político que se le da es, bueno, la democracia ha votado a sus mayorías, ha votado a sus minorías, y a partir de ahí lo que yo echo de menos es la explicación clara y rotunda a la gente a través de muchas vías y de muchos elementos de participación para que sepamos en qué situación estamos. Dicho de otra manera, el pasado debate sobre el Estado de la Nación. Sí. ¿Qué consecuencia sacan los que estuvieron viendo el debate? Que era un teatro. Que era un teatro. Con poca gente, por cierto. Y en cierta medida, los sistemas parlamentarios están siendo ya representaciones teatrales. Porque de antemano las votaciones están prefiguradas. Bien. Sin intentar, bajo ningún concepto, limar lo que constituye el órgano máximo de representación, que son los electos del pueblo, los diputados, no hay otros mecanismos en los que la voluntad popular también vaya conexionándose y aquello resulte mucho más vivo. Yo creo que sí, desde las listas abiertas, desde los controles a través de otras instituciones, desde el referéndum con carácter vinculante y no como está la Constitución, ¿eh? La Constitución dice referéndum con carácter consultivo, desde instrumentos de participación ciudadana por ley, sobre todo en la vida local, que es el primer elemento. ¿Qué quiero decir? Que creo que hoy por hoy nuestra Constitución, pactos aparte, tiene elementos suficientes que para ponerlos en marcha originarían una nueva situación política que quizás dentro de 10 o 15 años nos permitiese dar el paso hacia otra Constitución. Yo creo que no, que es imposible. Un momento, Trevijano, que vamos a hacer una pausa. Trevijano y Lerma, que hace tiempo que quiero hablar. Sí. Un momento. Hace más de 100 años abrimos la primera puerta en España. Ahora el Banco Credit Lyonnais España está más cerca de ti, a la vuelta de la esquina, con agencias por todo el país, para ofrecerte servicios bancarios a tu medida, un trato diferente y el apoyo de una amplísima red en Europa. Credit Lyonnais España, te abrimos puertas. Más sabor. Durante más tiempo. Disfruta de Trident con NutraSweet. Por el día, una estudiante más. Por la noche, una mujer de la calle. Ángel. ¿Cuánto puedes gastarte? Dinero fácil, pero peligroso. ¿Tú te has creído que esto es un juego del que puedes salir impunemente? Y más si un maníaco siembra el pánico en la noche. Ángel, el sábado a las 12 de la noche en Antena 3. María les ofrece esta película con mucho gusto. After Dark, Tía Mamí. Ahora tienes un programa de televisión en las tardes de domingo. Un programa de televisión escrito con H. Jesús Hermida
Y recuerda, a partir de este fin de semana, los domingos, de 3:30 a 8:30 de la tarde en Antena 3. ¿Quién de los dos? ¿Trevijano o Lerma? Lerma, que lleva más tiempo perdiendo. Sí, sí. Lerma, muy bien. Bueno, pues a mí me parece, para empezar, bien que el señor Gorordo quiera compararse al País Vasco a la Unión Soviética. Él es responsable de esa comparación y los vascos que decían en su caso. Es una maldad dialéctica. Esto me parece bien, para empezar. Luego contestaré eso. Por supuesto, y yo al otro, con todo respeto. Después, yo creo que ha estado bien, porque cuando ha intervenido el señor Anguita ha intentado decir que el Estado, que la democracia no es solo sufragio universal, que era lo que yo había dicho, pero lo ha intentado decir de manera diferente. Después, el señor Trevijano ha planteado el tema de que lo que yo planteo ya es ideológico. Yo creo que ya no lo es. Países de democracia occidental actuales ya tienen universalmente admitido que no solo es votar la democracia, que la democracia supone, además, una participación clara de los poderes públicos en la satisfacción de determinadas demandas a los ciudadanos, y especialmente pues en materia sanitaria, en materia educativa, un sistema de protección social en definitiva. Eso es el contenido del gobierno. Y la democracia se refiere a la forma de nombrar el gobierno y destituir a los gobiernos. Nosotros no vamos a hablar de gobierno. No vamos a hablar de la democracia.